Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro especialista en turismo, Miguel Ángel Silva. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Orca. Buenas noches al público. Hoy día, como lo han mencionado, nos vamos a trasladar a la ciudad del Cusco para conocer lo que vendría a ser la biblioteca municipal de esta ciudad y el Museo Hilario Mendívil. Vamos a ver las imágenes. Hilario Mendívil. Okay. Ahí estamos observando lo que es la Biblioteca Municipal del Cusco, que fue creada el 25 de diciembre de 1934, con una colección de 700 libros. Inicialmente funcionó en la Capilla de San Bernardo y luego se trasladó a Santa Teresa en 1994. Ahora cuenta más de 40.000 ejemplares de aproximadamente 1.200 libros. Vamos a ver con lo que vendría a ser la sala, ¿no? Cuyo nombre tiene el de General Hemeroteca Virtual Cusco Nieto. Que resaltar que la biblioteca se encuentra en el Centro Histórico del Cusco y puede ser visitada por el público, no solamente para leer, sino también observar algunas de sus exposiciones. Posteriormente vamos a observar las imágenes que corresponden a lo que es el Museo Hilario Mendívil de la familia Mendívil. Don Hilario Mendívil Velázquez, Velasco fue uno de los artesanos más importantes del siglo XX, reconocido por la confección de vírgenes, santos y arcabuceros, que junto a su esposa Georgina Dueñas, famosa imaginera, lograron un estilo peculiar en sus trabajos. El trabajo de la familia Mendívil se basó principalmente en hacerle un homenaje a los símbolos tradicionales del Perú, de ahí que casi todos sus personajes poseen un monumental cuello. Precisamente fue lo que dio fama internacional y llevó a sus principales obras a museos y colecciones particulares en todo el mundo. Este museo ustedes lo pueden visitar desde ingreso libre y está ubicado en el barrio de San Blas. Como ya lo mencioné, la característica de sus personajes es tener el cuello muy largo y que lo hace único en su obra. Este es el barrio de San Blas, el barrio tradicional artesanal, de los cuales se caracteriza por tener la iglesia, como ustedes lo están observando. Esta iglesia no están permitidas las fotografías, por si acaso, pero a veces también te venden lo que vendría a ser un disco con las fotografías respectivas de la historia de la iglesia. Este barrio, como le he mencionado, agrupa gran parte de los artesanos del Cusco, y en este barrio se encuentra el Museo Hilario Mendívil, justamente, que acabamos de mencionar. El barrio de San Blas. Muy bien, dos destinos turísticos entonces. En el Cusco, el barrio de San Blas y el Museo Hilario Mendívil. ¿Están cerca? El barrio de San Blas está cerca de la Plaza de Armas, hay que subir tal vez unas 3-4 cuadras. Y en el mismo barrio de San Blas está el Museo Hilario Mendívil. Muy bien, Miguelito, no conocía, ahora ya conozco, por lo menos por la pantalla, y espero en un futuro no muy lejano darme a vuelta por Cusco. Un paseo por Cusco, Ciudad de América. Listo, muchas gracias. Hasta la próxima semana.